Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. ¡Qué milagro! Un saludo a todos. Hace mucho que no nos ven en YouTube, sí. Ya desde que fue el último video en julio. Sí, más o menos. Ya un buen rato, pero ya bueno, tiene ya mucho. empezamos con nuevos videos, muchachos. Bueno, entonces este video va a ser para cerrar el tema del último video que nos quedamos, perdón. Pero este va a ser la parte del proceso federal. Entonces, bueno, vamos a empezar platicándoles el proceso de la residencia permanente. De la residencia permanente del lado federal. Recuerdan que nosotros aplicamos por nominación provincial. Entonces, esa parte ya lo hicimos en el video anterior. Y en esta vamos a platicarles del video de la parte federal. Entonces, para los que ven este video por primera vez, yo me llamo Paco. Yo soy Sam. Y compartimos nuestra experiencia inmigratoria aquí a Canadá. Exacto. Continuamos. Bueno, entonces, ya que tiene todo el paquete de las cosas, ya les llegó su nominación provincial, entonces es cuando tienen que descargar, si están haciendo las cosas no por Express Entry, sino por normal, por papel, esa aplicación tarda más tiempo. La nuestra tardó aproximadamente 16 meses y tuvimos que llenar unas formas que tienes que descargar de la página de internet. Y son unas formas, son súper poquitas, o sea, la nominación es lo que más pesa, creo, ¿cierto? Y sí. Después es un paquete de verdad como así, de cosas. En esas cosas incluimos fotografías, que Paco nos va a platicar qué nos pasó con nuestras, les va a platicar qué les pasó con nuestras fotografías. Incluimos, nos piden récord criminal y las formas y la nominación. Entonces, ya todo eso se mete en un paquete y se envía, y se deja procesar, literal, o sea, se procesa. Después de 3 meses que ellos lo reciben, de 1 a 3 meses, llega una cosa que se llama AOR, que es un Acknowledgement of Receival. Y eso es que saber que a ellos ya les llegó, y a partir de ese momento es cuando se empiezan a transcurrir todos los meses que se tienen que hacer. Después de esos 3 meses, a nosotros, en nuestra experiencia, nos tardaron unos 3 meses en pedirnos los récords criminales, ¿cierto? Aproximadamente. Y entonces, esos récords criminales, para México, tristemente, la burocracia gana. Porque nosotros somos de los pocos países que no tienen eso en línea. ¿Qué fue lo que nos pidieron hacer para los récords criminales? Nos pidieron, primero tomaron las huellas. Aquí en Winnipeg, tuvimos que ir a una oficina que sea parte de la policía de la ciudad. Para que, bueno, sean válidas también por parte del gobierno mexicano. Entonces, ya una vez que te toman las huellas, esas huellas las tienes que mandar por correo directamente a la Embajada de Canadá en México, en nuestro caso, para que ellos se lo manden a su vez a la parte de la policía en México y así ellos puedan procesar, empezar a procesar el récord criminal. Y tarda de 30 a 90 días. Entonces, eso nada más es como para México, porque la realidad es que otros países no te piden tantas cosas. O sea, para México también les van a pedir un set de fotografías que a mí me las regresaron. Y fue por la cosa más tonta de la vida, porque salieron mis labios un poco brillosos y asumieron que yo estaba maquillada, cuando no es cierto, no tenía nada de maquillaje. Pero pues eso costó que de México nos regresaran las fotografías y las huellas. Y las huellas porque les faltaba una letra en mi nombre. Entonces regresé a donde me hicieron las huellas con los commissioners y ellos me dijeron que no debieron haber hecho eso. Porque como están ellos cotejando, eso pudo haber sido un error de ellos y que no tenía por qué haber sido. Pero bueno, en México nos encanta hacer esas cosas. Mucho cuidado que todo sea literal cuando lo que les piden para mandar a México. Tiene que ser todo sin error, porque por cualquier detalle te lo regresan. Exacto. Y entonces pues pasó eso y a nosotros eso nos aumentó como un poco el tiempo. Porque yo fui con los commissioners, ya que me dijeron todo ese rollo, que no debieron haberlo hecho. Le agregaron la A a mi nombre. Y ya, eso fue todo. Y después, a las fotos, fui con el fotógrafo y él me dijo que me pusiera, literal, tenía talco en los labios y en la frente y en la nariz para que no se fuera a ver como ningún tipo de brillo y no creyeran que estaba utilizando nada, así como nada de maquillaje. Ya después de eso, al año exactito, justo, de verdad que fue creo que el mismo día, a un año, de recibir el AOR que les dijimos, nos llegaron los examen, para hacernos los exámenes médicos, la invitación. Y como yo ya había ido con ese doctor, le marqué y al parecer como que le caí bien o algo porque me abrió un espacio en su agenda al siguiente día. O sea, me dijo, te voy a abrir un espacio de media hora. Háganlos cuando se los pidan, por favor, porque sí, muchas veces por querer adelantarse a los procesos, se vencen los exámenes médicos. Entonces,
Ya pasó eso, nos dio la cita para el siguiente día y el siguiente día ya fuimos a hacernos los exámenes. El examen consta, mucha gente los pone nerviosa y esa gente me incluye a mí, de qué te van a preguntar, qué te van a hacer, qué. No es nada del otro mundo. Es una placa de tórax para ambos, exámenes de sangre, examen de orina y una cita con el doctor que tarda como 15 minutos. Te preguntan como, ¿has tenido tan enfermedades? Uh-huh. Y revisan tu con la carta de para la vista, que te revisan así como cuánto ves y los lentes. Y luego, en mi caso que tengo un tatuaje, a mí me mandaron a hacer un examen extra que a Paco. A mí me hicieron uno de hepatitis, que tienes que pasar también. Y eso es todo. Te pesan, te miden y te sacan una fotografía en ese momento, porque se sube en una plataforma en línea. Se llama eMedical. Entonces, en esa plataforma ya se sube y tú te desentiendes. A ti nunca te llegan los resultados. Pero eso se tarda 2 semanas en subir a la plataforma de inmigración, que dice que ya pasaste los exámenes. En caso que todo, bueno, gracias a Dios todo sale bien. Entonces, a nosotros pasaron 2 semanas, 3 semanas, 1 mes y no pasaba nada. Hasta que contacté con el doctor, resulta que hubo un problema en la plataforma de inmigración que cancelaron un montón de exámenes médicos, incluidos los nuestros. Entonces, ya lo que hicimos fue una larga historia, movernos ahí, buscar gente. Y para que eso fuera más pronto, lo corrigieron. Y entonces ya, lo corrigieron, subieron. Pero nosotros ya sabíamos que habíamos pasado los exámenes porque sí. Paco contactó al doctor. Exacto. Todo salió bien, gracias a Dios. Uh-huh. Pero luego, bueno, una vez que ya pasas ese tipo de el tema de los exámenes médicos, ¿qué sigue, Sam? Sigue unos... Ya pasaron todo ese tiempo, ¿no? Y entonces ahí normalmente dice la gente que son de 3 a 4 meses en que te llega ya la residencia. Eso ha cambiado muchísimo. De verdad que ellos son las personas menos predecibles. O sea, lo menos predecible que existe en la vida, lo menos, son inmigración. O sea, hacen unas cosas, unos procesos de unas personas los hacen de una manera completamente diferente a la tuya y luego te lo hacen a ti y es completamente diferente y luego le preguntas a otra persona y sus tiempos varían muchísimo. Entonces nunca se vayan con lo que a otra persona le tardó en pedirles las cosas. Varía muchísimo. Yo creo que lo hacen por eso. Para sí, que, varía tanto sí. de, ya sea de parejas, cómo sí. viene la familia, de sí. nacionalidades. O sea, no tienes una referencia literal real de que si le pasó a esa persona de una manera... A ti va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, personas que conocemos que aplicaron en el mismo tiempo tienen procesos diferentes. Eso. Entonces, bueno, ya que pasaron esas cosas, nos llegó a nosotros la carta de confirmación de residencia permanente. Es un correo que yo ni me había dado cuenta ni nada. Y de pronto estábamos en la casa y estaba revisando mi correo y ya vi que decía Do Not Reply. Y cada que te llega un correo que dice Do Not Reply es como de ¿qué es esto? Y entonces ya lo vi y yo ¡ay! ¡Ya nos llegó! Y entonces ya después de eso, de ahí te piden, nosotros como somos de un país de visa exempt, entonces no te piden que envíes tu pasaporte físico. Exacto. Entonces lo que hicieron fue pedirnos una fotocopia del biopage, que es la página donde vienen tus datos, eso y que llenáramos un formato que se llama Annex A, que es tu dirección y otras cosas. Y eso es todo. Y eso lo tuvimos que mandar. Hay unas fotografías de nuevo, pero esas son para la residencia. Para la residencia. Esas ya son diferentes. Ahí sí puede salir maquillado y demás. Y entonces ya mandamos nosotros ese sobre. Lo manda uno a Ottawa. Y entonces ya de allá lo que hacen es generar esa carta que se llama COPR. Esa carta nos llegó a nosotros después de 1 semana. Y ese mismo día que nos llegó... Yo fui del trabajo, como vivo, o sea, cruzo nada más una avenida de mi trabajo a la casa. Y entonces ya en el lunch fui corriendo y ya lo abrí, ya nos había llegado y ese mismo día nos fuimos a... Eso significa, tú teniendo esa carta, no eres residente todavía. O sea, todavía no puedes hacer uso de ningún beneficio, no puedes cambiar tu número de seguridad social, no puedes hacer nada. Entonces, tú ya eres residente en el momento en el que con esa carta sales del país, ya sea por tierra o por aire, y regresas. Entonces regresas siendo un residente, landed immigrant. Y entonces ya ahí sí ya cambia todo. Pero bueno, nosotros nos fuimos ese día, ¿cierto? Sí, nosotros, en cuanto me dijo Sam, en ese momento agarramos, le pedí permiso a mi jefe de trabajo para... No, no fue ese mismo día, fue el día siguiente. Que... Ah, no, fue el mismo día. Fue el mismo día. Sí, perdón. Ajá. Fui el mismo día, hice todo lo necesario para pedir permiso para salirme. Y en ese momento le dije a Sam, ¿sabes qué? Paso por ti y de ahí nos vamos.
Exacto. Y ya fuimos en tierra a hacer algo que se llama flagpole. Flagpole es cuando no sales por aire o vas a salir a otro país realmente. Sino flagpole es ir en tu coche, llegar a la frontera con Estados Unidos y en lugar de entrar al país te das una vuelta. Sí, y regresas. Y regresas. Nada más se hace para eso. Por dentro del canal. Entonces, ¿y pues ya? Sí, nos tocó ir a la frontera con, bueno, del lado de Emerson, con Estados Unidos. Y ahí fue nuestra puerta de entrada. Entonces ya llegamos. Nuestra entrevista con el oficial de inmigración fue así súper bonita. Ay, sí. Al principio un poco serio el oficial, como siempre. Pero después de eso ya una vez que nos dijo bienvenidos, nuevos canadienses, nos dio a saber nuestras responsabilidades y nuestros beneficios. Y el tiempo que tenemos que esperar para la ciudadanía. Exacto. Pero fue un momento muy bonito. Pero después de eso, ya que nos recibió como canadienses, se empezó a sonreír, nos dio un aplauso y nos dijo bienvenidos. Y nos dieron dos banderitas. Sí. Luego las mostramos, pero ya no sé dónde están. Exacto. Y entonces, básicamente eso es la parte federal. O sea, eso es lo que les va a pasar, lo que les van a pedir. A todos nos piden lo mismo. Lo que sí es que los tiempos y todo varían. Si hacen las cosas en Express Entry es obviamente mucho más rápido. Tenemos dos amigos que en 6 meses, y un poquito más de 6 meses ya. Recomendamos eso, si pueden cumplir con todos los requisitos del Express Entry, háganlo por esa vía, es más rápido. Exacto. Y pues bueno, mucho. Prácticamente eso es todo desde que se inicia el proceso federal hasta que se termina. Y aproximadamente el nuestro duró 17 meses. No, fueron como 16. Ah, sí, 16, mentira, cierto. Sí, 16 meses, sí, porque 16. No llegamos ni a los 17. No. Pero estuvo bien. La verdad que en un principio nos venía... Bueno, hay una parte en la página de internet que te dice el tiempo aproximado de procesamiento. Y cuando empezamos el proceso, venía 15 meses. Al terminar nuestro proceso venía 19 meses, entonces nos tocó 16, lo cual estuvo decente. Exacto, decente. Y lo bueno es que como sea estás aquí dentro, pero bueno, sí comprendo y van a vivirlo ustedes si hacen el mismo proceso que nosotros, que es un momento que es estresante. O sea, realmente todo ese proceso es estresante, aunque sí. Tú sepas que estás bien de salud, aunque sepas que no hay, o sea, porque nadie te asegura nada en la vida. O sea, nadie te asegura nada, es un sí completamente que sí te la van a dar, porque, o sea, entonces ese es siempre como esa, sí, no es angustia, inseguridad, pero es inseguridad. O es incertidumbre, más bien. Exactamente. Es incertidumbre de... De sí o no. Ay, sí, no, pero... Bueno. Yo sé que no es fácil prepararse cuando no has vivido, no has tenido la experiencia, pero les podemos recomendar algo. Prepárense para tener tiempos muertos de que no van a recibir ni una notificación de nada. Y no se preocupen, no se estresen tanto, la verdad. O sea, son procesos que tardan mucho, que muchas veces te dejan así... en el limbo, literal, que no sabes qué onda. Sí, entonces no te responden, pero de que responden, responden a sus tiempos, eso sí, pero llévenla tranquilo. Si ven que ha pasado más el tiempo que crean conveniente o que viene la página, no duden en comunicarse con ellos, no duden en meter presión. Ustedes también tienen derecho para saber si ellos están haciendo bien o no su trabajo, más que nada porque puede pasar de que mejor dejan su expediente y no lo han procesado, ¿no? Exacto. Pero bueno, chicos, con esto cerramos el tema de la parte de la residencia. Gracias por la paciencia, muchachos, por esperarnos. Vamos a seguir haciendo videos y sigan al pendiente. Muchas gracias y no olviden darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales. Les iba a decir en LinkedIn, pero eso no tiene sentido. Pero en Instagram revisen nuestras fotografías que vamos subiendo. Están súper padres porque son ahí, pueden ver ¿dónde hemos estado? ¿Qué hacemos? Lugares hay aquí para poder visitar, para hacer y para cuando vengan ustedes que puedan buscar esos lugares, que hay lugares muy lindos aquí. Y ahí es donde subimos todas esas fotografías. Así es, muchachos. Hasta pronto y nos vemos próximamente. Bye.